¿Qué hay, maestrazo Cristian? Te ves todo lampareado, ¿Qué así como que onda? ya vamos a salir al ¿Cómo? aire. Güey, es que te la mamaste, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, son 9:30 casi, y en jueves. Hemos, Sí, lo sé. o sea, es algo que no tendrían por qué saber ustedes, queridos dos viewers, pero hemos tenido problemas técnicos para poder tener gástrico esta semana, tener más bien departamentos esta semana, Tener pero departamentos. por fin se pudo resolver ese problema técnico. Y ya estamos de vuelta. Estamos aquí en un día muy random, jueves, Jueves. 29 de junio, ya casi se nos acabó el mes. Y pues sobreviviendo un diluvio impresionante en la Ciudad de México el día de ayer, Ayer, man. ¿no? Ayer estuvo perrísimo, perrísimo. Yo hice aquí a donde estamos transmitiendo en este momento. Casi 3 horas, güey. Casi, No. así, un poquito para 3 horas. No, fue una mamadísima, mamadísima, horrible. La ciudad estaba colapsada, güey. No, era un pinche. De por sí trabajo lejos en lugares inaccesibles. Y luego con la pinche lluvia. Bueno, deja de la lluvia. La lluvia, pues es la lluvia, güey. Que sí tiene pedos ambientales, ¿no? Pero la basura en las coladeras y todo. No, no, es un pedo. Fue un pedo, fue un Sí. pedo. Fue horrible, güey. Y justo llego. Vamos a hacer departamentos y Se pain. nos cae. No, el lunes también íbamos a hacer una edición nocturna, pero pues igual hubo ahí unos problemas técnicos y pues no se pudo. No, no se pudo. Nada. Pero por fin estamos aquí. Es que, y esta semana, semana y media, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Sí, muchísimo. O sea, vamos. Híjole, no sé por dónde empezar. Pero antes de empezar, yo quisiera presentar cómo se debe estas cosas. Claro que sí. Que son, primero que nada, gracias por Estas cosas acompañarnos. que somos nosotros dos, así. Exactamente, estos dos güeyes están ahí en su pantalla. Es la emisión número 16 de Departamentos. Y estamos, bueno, al menos yo estoy muy feliz de que ya llegamos a tantas, güey. 4 meses, qué feliz. Y pues bueno, se pueden ¡Qué comunicar con nosotros. constancia! Eso, chinga. Ya casi termina la semana, pero hicimos departamentos, sí. Bueno. Exacto. El chiste es que. El chiste es que pueden comunicarse con nosotros en Twitter, güey. Qué tetos somos, güey. En Güey, Twitter. veme. ¡Ay, Vete. güey! No, hasta Sí. nos saqué de cuadro, perdón. Twitter, ahí está. En arroba elgástrico. En Twitter. Ahí estamos. En Facebook, como estamos en este momento, Facebook Live. Diagonal. Bueno, no, en Facebook, diagonal gástrico. Ahí pueden comunicarse con nosotros. Saludos a los tres vatos que están viendo. Muchas Saludos, gracias. gracias. Este señor que está aquí, o que va a estar aquí en full de pantalla, es Alfaro de la Luz en todas sus redes sociales, o sea, Juan Cristian Aguirre. Así es. Ahí anda por ahí escribiendo con sus manitas, se ve cómo se mueven. Sí. Y yo mero, arroba rogalanr en Twitter. Por si se les ofrece algo, si quieren decirnos algo, platicar, lo que sea, bienvenido sea. Esta es la misión número 16 de departamentos. Un chingo de cosas que van a pasar. Bueno, que pasaron y que van a Sí, pasar. ¿qué van a Y pasar? que les vamos a platicar hoy. Ahora sí, güey, ¿de qué? Es que hay tantas cosas, güey. Tantas cosas en la cultura pop audiovisual del mundo. Sí, yo creo que podríamos, este departamento valdría la pena hacerlo un poquito más musical, ¿no? Porque nos hemos aventado No, como tres espérate. programas de pura, de puro cine y películas, ¿no? O Pero yo fui a sea, ver por... la de Michel Franco, güey. No puedo Pero dejarla fuera, cerremos con güey. eso, cerremos con eso porque siento que nos vamos a prolongar como unos 20 minutos, media hora con esa peli, güey. Es que está buena, güey. Es que sí está, o Está buena, sea... está bien. Vamos, no me encanta la fotografía ni nada, nada en general, ¿no? La actuación tampoco. Pero está muy bien hecho el guión y no sé, está redondita, güey. O sea, sí. Güey, es lo Está más cumplidora en todo lo rescatable. demás, pero el guión y la historia es increíble, güey. Es lo más rescatable de esa película. O sea, desde. O sea, comenzando por la comparativa, ¿no? Que es inevitable que la haga la gente que ha visto películas de este cuate, que sobre todo creo que es la de Después de Lucía. Chronic también, ¿no? Hicieron. Pero creo que la gente por la que lo ubica a este cuate es por Después de Lucía, ¿no? Es como Sí, bueno, sí, fue la más es como como la. famosita. Exacto, esa es como la comparación. Y pues fui a la cineteca y saliendo escuché ahí una pareja diciendo,
No, pues sí se la mamó, güey. Neta, yo esperaba un después de Lucía que estuviera bien culera, pero la neta sí me gustó esta de Las Hijas de Abril. Y pensé así como de, pues, qué bueno que logró hacer eso este cuate, ¿no? ¿Ya vamos a empezar a hablar de eso o qué? ¿De qué? Pues de Michelle Franco y de Las Hijas de Abril. Pues, ¿qué no estabas diciendo, amigo? Ah, bueno, es que como tú habías dicho, vamos a cerrar con eso, pues dije, Pues, bueno. como quieras, como Ya, ya quieras. empezamos Tenemos así y ya patinar. estamos viendo el trailer en pantalla, entonces. Sí, güey, Okay. no. Vamos, es una. Yo creo que Pues, sí es o sea. una joyita, está muy bien hecha, entiendo perfecto por qué le fue tan bien en Cannes. La Sí, pues sí. española que es Abril, la mamá, muy buena, creo. Pues es que. La psicología de personajes me encantó, güey. El guión Muy bueno. es como. Así como guión. 101. En el sentido de que. Toma perfectamente lo que tendrías que hacer con un personaje principal, ¿no? Por así decirlo, o un personaje importante, que es no, hacer no, muy notorio el cambio de la etapa A a la etapa B. Que en este caso, espero no estar spoileando demasiado, pero No, no spoilees. lo interesante es esto, que este personaje principal, pues notamos realmente cómo cambia de una persona al principio de la película a ser otra persona al final de la película, ¿no? Y eso es lo que Sí. está maravilloso y es lo que hace que te compenetres tanto con la película y que te enganche. Porque no deja de ser una película de autor y hace que sea un poco complicada la narrativa y un poco pesado la forma en que se cuentan las cosas en un tema de montaje y edición. Pero la historia es tan buena que te atrapa y te jala. O sea, esto hace que para los actores igual sea una labor un poco más sencilla teniendo algo bueno que contar, ¿no? Algo, A digamos, mí, tan inspirado. debo aceptar que cuando empezó, la neta, sí dije, híjole, güey, se me hace que la edición, se me hicieron los cortes tan trillados de las escuelas mexicanas de cine, de la formación mexicana que dan. No sé, muchos, ley de tercios, güey, mucho. Estamos viendo un comercial, déjeme quitarlo. No, no, no vamos a darle comerciales a nadie. No vamos a dejar que nos bajen por un comercial. Sí, de hecho, ahí está una entrevista que le van a hacer a Michelle Franco, estamos viendo en pantalla. Pero bueno, te decía que vi como encuadres bien normal, así, ley de tercios, entra una acción y de repente se va vamos, el personaje y se queda la cámara en el mismo lugar. Se me hacía muy trillado, como dije, bueno, híjole. O sea, no está mal, pero ya lo hemos visto, ¿no? Pero la historia, o sea, neta, la historia salva toda la película. La historia y creo que la española, güey. La actuación de la española, no tengo el nombre aquí, pero híjole, creo que salva todo. Que la estamos viendo en pantalla, es la que está haciendo yoga ahí. Pues es una buena historia, o sea, y Muy de buena. repente tiene ahí unos chistecillos muy, muy como Condechi, güey, muy, muy de la Ciudad de México, ¿no? ¿Sí crees? Que, pues, por ejemplo, eso creo que no es tanto spoiler porque vemos que está practicando yoga, en algún punto ella quiere hacer videos tutoriales de yoga para que la gente entre y pague por hacer yoga en su computadora, ¿no? Muy O utilizar millennial, una ¿no? maestra, o sea, pues, güey, o sea. Muy, muy idea tal cual de una ciudad cosmopolita, ¿no? No es algo que en provincia van a decir, ay, sí, creo que podría hacer unos videos de yoga y viralizarlos, o no sé, ¿no? O Oh, sea, eso como. para mí son chistines muy, o sea, como entre contexto y entre chiste, Eso y porque el sí es precio de una la casa, conversación que ¿eh? escuchas. Ah, no, bueno, el precio de la casa igual sí fue como, No, sí, digo, así como, esos no son pues es una spoilers de mansión, nada, güey, ¿eh? No se ¿no? Es una mansión preocupen. esa casa, güey. Eso y el precio de la casa sí fue como que no mames. Sí, o sea, Pero digo, tiene ahí por unos chistecillos muy, buena, pues buena muy historia. Oh, estaba en una parte, perdón, estaba en una parte en el cine en donde ya están en donde estamos ahorita nosotros transmitiendo y está la persecución, entre comillas, ¿no? Y unos güeyes de atrás decían, no mames, güey, estoy sudando, güey. De que les daba, o sea, neta estaban así Metidos, güey, súper metidos, güey. O sea, entrados. la neta, la historia es muy buena y la desarrolló en la edición bien. Al principio te digo, me parecía floja, pero después sí dije, güey, qué chingón. O sea, le quedó muy bien el güey, es una buena propuesta, güey. Me parece que está Sí, increíble. creo que sí. O sea, no es para todos, definitivamente.
Si hay escenas difíciles, si no estás acostumbrado a ver, es un cine, pues no sé cómo llamarlo, como digamos clasificación C, porque si hay no son escenas muy gráficas, pero la pura idea con lo que juegan sí se hace como muy Sí. fuerte. O sea, neta no es para Yo cualquier iba persona. acompañado y estaba escandalizado, güey. Así, yo no, yo lo veía y así como que, órale, qué padre, güey. Y aunque se veía venir, pues mi acompañante estaba escandalizada. Así, escandalizada, así como que, ¡oh! ¿Qué chingados es Es eso, que no? no es una película fácil, o sea, digo, no está al nivel de perversión, por así decirlo, o más bien de tomas explícitas Ajá. como Gaspar Noé con la película de Love, o Sí. como el Anticristo, no O está como después de ahí. Lucía, que justo es Pero sí fuertona, tiene ¿no? Es ese como tipo. Pues después agresiva. de Lucía está muy tranquila a comparación de un par de secuencias, sobre todo, que son las que se sienten un poco fuertes, ¿no? Pero pues si eres una persona de mente abierta, creo que la disfrutas sin ningún problema, ¿no? Sí, la verdad es que buena, buena película, me gustó. Actuaciones, el diseño, no es diseño, pero la psicología de personajes, increíble, güey. O sea, los dos personajes más fuertes, que son los que estamos viendo en pantalla, que es la mamá y la hija, una de las hijas, muy bien. Y los otros dos personajes diseñados para que justo sean eso, un soporte, pero sirvan para conducir, sea un Es conductor de tal algún cual, momento, de alguna cosa, es un ¿no? guión muy bien escrito, güey. Tal Sí. cual es de las pocas veces que ves un buen guión mexicano. O un buen guión, punto, en la actualidad. Es muy completo. Sí, la neta es Esa que es está como su chingón. virtud. Más que la dirección, creo que el guión es lo que sobresale en esta película. Vayan a verla, se llama Las hijas de Abril, está en Aparte, en Cinemex todos Casa de lados, Arte, güey. tiene En varias todos copias, lados. güey, tiene varias copias. O Yo la vi sea, en en Cinemex provincia Casa de está en todos Arte, lados, me güey. imagino que está en Metrópolis Diana, Güey, está también. en universidad, güey. Está en el. ¿Cómo se llama? O sea, el Cinépolis o Cinemex, no estoy seguro, que está ahí en la plaza que está en Buenavista, güey. O sea, está en toda la Sí. ciudad. Y en provincia también estrenó en muchísimas salas. Sí, O yo sea, creo es de esas que. pocas veces que, bueno, como que igual Videocine es quien le está distribuyendo y se ve que le aventaron todas las canicas. Es que es Michel Franco, güey. O sea, ya saben que. O sea, le va Pues, bien en Cannes o y ya sea, tal saben cual, que vende, después ¿no? de Lucía jaló. Entonces, si jaló esperaban que el morbo fuera suficiente para que la gente fuera a ver esta de Las hijas de Abril. Y creo que sí va a funcionar. Esperemos que no dé el semanazo. Esperemos que la próxima semana No, siga en yo bastantes creo que no, salas. ¿eh? Yo creo que no le voy a dar. No sé los horarios más tempranos a qué hora sean, pero, o sea, yo creo que no lo van a poner a No, las pero 11 de sí. la mañana, güey. O No, sea, sí hay debe muchos ser horarios. mínimo 6, 4 de la tarde, que todavía hay gente que la vea a esa hora. O sea, no está tan manchado como lo hacen luego los pinches distribuidoras, los Cinemex, Cinépolis, que Sí, los no, ponen a las o 11 y a las 7, ¿no? poquitas salas igual, pero o sea, muy bien por Videocine, por arriesgarse y aventarse a distribuir la película. O sea, arriesgarse entre comillas, porque hasta cierto punto pues, hacen sus estudios y saben si va No, a jalar o y no va a jalar ya es gente, la tercera película de este güey, o sea, tampoco es pero como que, aún así, ay, güey, o onda. sea. Pero padre, qué bueno que está, y qué bueno que la pudimos ver, y qué bueno que la gente la tiene a la mano, ¿no? Vayan a verla, Sí. Las hijas de Abril, de Michel Franco, buena. Muy buena. Eso, con eso cerramos la parte de cine, si quieres, a ver si podemos empezar tendidos con toda la onda Tendidos. de la música. Es que, ¿por qué quieres empezar? ¿Quieres empezar por discos? ¿Quieres empezar por los chismes? ¿Quieres empezar por quiénes vienen a México? Yo creo que los discos pues los cubrimos siempre en otros programas, güey, en el podcast, la música y todo esto. Vámonos Okay. con la onda chismarajo, güey. Chismarajo que no Pues son chismarajos porque están buena onda, güey. No son así chismes de Chapoy, no son. Vámonos, pues más o menos, ¿no? ¿Qué El te parece con primero lo es de el Banksy, güey? de es lo que es al que iba justamente, Vamos a que abrir es con medio Banksy. chisme acá, pues Goldie, que es un DJ de música jungle de muchísimos años, o sea, es un estandarte de este estilo, de este tipo de música.
El tipo es inglés y pues su nuevo disco se llama The Journeyman, que se estrenó hace un par de semanas. Y que a nadie le Y importa pues ahora, güey. es que el problema fue ese, o sea, que evidentemente la prensa iba a hacerle entrevistas porque tenía mucho igual que no sacaba un disco. Y pues aventó un comentario por ahí de Robert de Naya, de Massive Attack, donde prácticamente pues revela que él es Banksy, ¿no? Entonces seguimos con con esta controversia y con este tema de Banksy, de quién es él, quién no es él, bla, 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 pues Goldie Revela nos lo confirma un poco más. y medio sin querer, ¿no? Porque ya se Es había casual. especulado que Robert del Naya era Banksy. Y no solo él, sino él tiene un colectivo La mente de creativa, digamos, diseñadores, ¿no? ¿no? Él dirige un colectivo de diseñadores, o sea, no solo él, pero que ya se pensaba que era él, güey. Y este güey con la entrevista así como, pues tal cual era como que, no, pues no me encanta lo que hace Robert, pero está padre que lo haga y no sé qué, ¿no? Cuando le preguntaban sobre Banksy y después como que evadió todo y, ay, güey, y vamos, con ese pequeño spoilercito, güey, pues ya se armó un O desmadre sea, y... digo, no digamos que rompió internet, pero eso, o sea, este primer acercamiento me parece que fue por ahí del lunes. Y, o sea, la nota todavía estuvo viva hasta el día de ayer, que la neta en digital, que una nota se replique 3 días es sorprendente. O sea, por lo regular sacas una nota, dura un día, día y medio, y bye, se acabó esa historia, ¿no? Y pues digo, eso habla de lo importante que es Massive Attack y de lo importante que es Banksy en la cultura popular. Sí, vamos, en Reino Unido primero y de ahí en fuera en el arte contemporáneo, ¿no? No como título de un arte, ¿no? Sino que en el arte que está en nuestros tiempos, güey. Como Sí, o sea, es cultura importante, güey. popular al final del día, o sea, es eso. Es, digo, no me atrevería a decir que cualquiera sabe quién es Banksy, pero al menos la gente que le interesa la música y que le gusta el cine y bla, el diseño, etcétera, perfectamente lo identifica, ¿no? Y pues es mucha gente. Sí, eso está bien chingón, la neta es que, vamos, si es sea o no sea Robert, el trabajo de Banksy es increíble, ¿no? Entonces, buena noticia, un chismecín, quién sabe si Chismecito. sea, pero todo parece indicar que sí, ¿no? Como que todo puede Pues ser ahí sí, o como sea, con y que Banksy. está padre, igual que el vato todavía no lo desmienta, ¿no? Eso es un plus también, porque que sigues creándole Ajá, que siga más así, güey. pues sí, el cierto misticismo, güey. Estás creando un mito, ¿no? Que está padre. Siempre tener mitos urbanos es bueno. Sí, yo creo que sí. Está chingón. Bueno, ya con lo de Banksy, ¿con qué te quiere lanzar? ¿Con algo localito? Pues esto que está calientito, ¿no? A Perfect Circle confirma su Hijo, sí, visita a güey. México, La güey, neta yo no sabía, tocando estaba en en el el Knotfest, tráfico. güey. En el Knotfest que no viene Slipknot. Raro. No, sí, pero pues es que era uno u otro, amigo. No, híjole. Bueno, sí, yo Por prefiero. el tema del cash, güey, Sí, porque de los quieras o no quieras, dineros. pues sí, güey. Pero pues, güey, a Perfect Circle de México, güey. O sea, Sí, eso está chingón. bien chido, güey. Bien, Está bien, brutal, bien güey. chingón. Está brutal, güey. Que pues no sé, o sea, debe haber muchos fans por ahí que seguramente están súper emocionados y ya no pueden esperar para comprar el boleto, ¿no? Entre ellos, me imagino que tú. Pues la verdad lo estoy pensando porque es un Knotfest, y pues No te gustan no todos, sé, evidentemente, ¿no? evidentemente no me gusta el metal, amigo. Entonces, o bueno, Yo el rock no dije pesado, no metal, sé cómo pero... llamarlo, no sé cómo catalogar ese festival, pero sí es de bandas más de música pesada, ¿no? Y no es tanto mi giro. Entonces lo estoy pensando. Estoy como ansioso y deseoso de que apliquen la de fecha en festival y también que por ahí saquen la fecha, pues, ellos solos. Sí, la neta sí estaría. Híjole, es que anunciaban desde hace 2 años que ya que venía disco nuevo de ambos, de A Perfect Circle y de Tool, ¿no? Sí. Y pues otra vez, otro año más en el que desmienten y dicen, no, pues Pelation, güey. Aparte, Ajá. están súper enojados con los fans, así que son muy fans, pero son tan fans, güey, que chingan, güey, que molestan y que están chingan, chingue, chingue. Y dicen, güey, ¿sabes qué, güey? Ya métanse el dedo en el culo y no van a tener disco este año, ya, adiós, güey. Sí, exacto. Pero en el caso de Tool, ¿no? En el caso de Perfect Circle, pues no, hasta eso, como es Billy Howard, él es un poco más reservado, entonces él habla un poco
Ah, pues posiblemente sí, a lo mejor Más no, político, ¿no? ajá, pero Que está contratándose a bien. Tool, pues no. Pues no. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Vámonos Pues rapidín. también Paul McCartney. Ah, eso no sé si, bueno, sí es noticia, Híjole. güey. Yo es que Pues, yo soy o bien sea, amargadito, güey. güey. Sí, Está bien. O soy sea, al final amargado. del día. O sea, hay un chingo de gente que es bien fanático de los Beatles. Independientemente de que te guste o no te guste Paul McCartney. Es la oportunidad, otra vez, una oportunidad de poder ver. O escuchar estas canciones de los Beatles en vivo, poder escuchar igual un poco de Incluso Wings, sus güey, éxitos solistas, escuchar ¿no? sus canciones, exacto, sus canciones solistas, o sea, es un artista muy completo que, pues creo que son de esas, de esos shows que tienes que ver una vez en tu vida, ¿no? Sí, yo creo que eso sí es muy importante. Si no has tenido, vamos, si te importa muchísimo la cultura Beatle, o no, o aunque no te importe, yo creo que sí tendrías que ir a verlo. Si Pues tienes los recursos, ¿no? Porque pues no es Pues un concierto lo que es un barato, güey. showman, lo que es un showman ¿Crees que sea un de showman, Paul antaño, ¿no? McCartney? Pues es que eso, o sea, era, yo creo que el vato se para igual que como se paraba cuando tenía 19, 20 años, güey. O sea, no siento que haya cambiado su estilo ni su presencia escénica. Entonces, lo interesante es ver eso, cómo se para un crack de la música, güey, de los 60, 70, güey, en esta época, ¿no? Y pues también, digo, no sé, yo no pagaría 12 mil pesos, Oye, pero de los. Es sinceramente. justo eso. O sea, neta, Pero los. sí, Cancha ni 4 general mil se me hace. 50 Digo, tampoco. viendo lo demás, todos los precios, hasta dices, bueno, pues un canchazo, ¿no? Que no se me hace mal y son 1100 pesos. Ponle 1300 con el Pues cargo, güey. O normalito, o sea, 1200. es como ver un Radiohead, güey. O Híjole, no, sea, pero en cuanto a hay precio. conciertos en donde pagas 1100 pesos y estás hasta enfrente, güey. O sea, Eso sí, con Noel amigo. Gallagher o no sé, güey. León Sí, pero Larregui, pues. lo que quieras, no sé. Bueno, así Yo que sé que no es Paul no McCartney. comparemos, o sea, Yo sé que no no hay es manera Paul de McCartney comparar. guardando proporción. Pero, sí, a mí se me hace que está manchadísimo, güey. Sí, pues Juegan así, con el 12 corazón varos, de la pues sí, gente, güey. está cabrón. Oye, Pero mira, pues justo lo así estamos viendo en esto. Gástrico, en la página de Gástrico, está en vivo. Está en vivo, está en directo a la página, güey. Entonces, ahí está el Está cartelito viva. que lanzó César con esto. Y ahí están los precios. El más caro de 12 mil del Águila. Más El más cargos. baratito, 450 pesos. Que yo creo que, pues neta, si no tienes billete, no ahorraste para este tipo de cosas o no lo esperabas, pues el de 450 es buena idea. Pero voy hasta dónde, cabrón. Ah, no, güey, ni pedo. O sea, ni O pedo. Si sea, van a ver la selección mexicana que son más chiquitos y sin pues sí, pero pantallas. ahí vas a escuchar, o sea, vas a escuchar tres veces a Paul McCartney, güey. O Nah, sea, va a rebotar, el pinche tampoco. sonido va a rebotar un chingo, cabrón. O sea, Aparte, pero van a poner más pantallas que en un partido de fútbol, güey. Entonces, eso aparte sí. es nada más es medio estadio, ¿no? Un poquito más. Porque pues tienen que poner el escenario. Sí, bueno. Ahí está el concierto de Paul McCartney para quien Ahí quiera venir. está. Y pues nada, comuníquense con nosotros. Estamos completamente en directo vía Facebook Live. En Diagonal Gástrico. Ahí estamos transmitiendo y pueden dejarnos comentarios. Buena onda como Belia Graciela Maldonado que dijo que le gusta este stream, Britt Higgins, Iván Medina, mucha gente, Gerardo Saluditos. Frivent, saludos a todos, gracias por vernos y Sí. pues nada, vía Twitter también, arroba el gástrico, con Juan Cristian Aguirre es arroba alfaro de la luz y con su servivar es arroba rogalanr, aquí van rápidamente todas las plequitas. Y oye, justo ahorita que estaba viendo la página de Gástrico, no sé si te enteraste, seguramente sí, güey, pero la película donde está, que está protagonizando Robert Pattinson, ¿sí No, pues no. supiste? No, ahí te Vamos, quedó mal. Robert Pattinson no sorprende a nadie, ¿no? No, pero o sea, no te manejo el actor, entonces sí, ni me suena, amigo. ¿Qué No, pues pasó? el de Sí, Crepúsculo. el de Twilight, güey. ¿Cómo se llama el de Harry Potter, güey? Ajá, también, justo. Diggory, o ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, No, pero no, no. ese muchacho. Este güey se llama Good Time la película. Y neta, está bueno el trailer, güey. Muy bueno el trailer, se ve. La crítica le ha gustado mucho. Y justo por eso leí, porque leí una nota en donde le gustó a la crítica especializada.
Y dije, ay, no mames, Robert Pattinson, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Sí. Y me puse a ver el tráiler y dije, güey, se ve chida, güey. Leí también la crítica y güey, le gustó mucho en Cannes. Tuvo una ovación de 6 minutos de pie, güey. Bueno. Es Cannes, sí, vamos. Sí. Pero es buena, güey. Al menos el tráiler se ve buena. Son los hermanos, ahora te digo quiénes son los directores. Es un par de hermanos. Los Coen, ¿no? No, son unos hermanos chavitos, que de hecho uno de ellos actúa ahí en la película. Pero bueno, el chiste es que si tienen oportunidad, la película se llama Good Time. The Safdie Brothers, ahí justo salió en la pantalla, la estamos viendo en la pantalla. Los Safdie Brothers, Good Time, y es básicamente este güey trata de sacar a su hermano de la cárcel. Porque su hermano tiene un tipo de retraso, autismo, güey. Entonces le están poniendo unas putizas, güey, en la cárcel. Uh-huh. Y el güey pues, empieza a robar y varias cosas. Es lo que al menos se ve en el trailer. Okay. Y mira, pues, justo Robert Pattinson burns up the screen. De que está muy buena, güey. Bueno, él está muy bien, güey. Pues habrá que esperar unos mesecitos a que se estrene, sí, aquí en México, ¿no? Para al menos en la Cineteca. No, y si no se estrena, la neta, o sea, véanla por otros medios, güey, o sea, ni pedo. Uno quisiera siempre contribuir con los creadores, ¿no? Con los creadores, pues, y los distribuidores. En realidad con las distribuidoras, güey, más que con los creadores en este tipo de películas. Pues uno quisiera hacerlo, güey, pero si no vienen, pues también hazlo por otro medio, ni pedo, y no te lo pierdas. La neta sí es algo que yo creo que vale la pena ver, güey. Pues sí, amigo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué te quieres jalar? Continuando con los chismitos, nada más porque creo que es relevante. Pues Jim Butler se aventó por ahí un tweet donde se ven muchas banderitas de México. Lo que pues abre a la posibilidad de que vengan a México, ¿no? Y especulando, pues puede ser al Corona Capital. Pues es el único, con todo y que ya está hecho el cartel, pues. Sí. Igual hay una fecha suelta por ahí, ¿no? O sea, porque esas banderitas. Que sí la llenan, Significan dos cosas, ¿no? Una, no, sí, sin problemas, pero pues dos cosas pueden ser: que el vato tiene planeado venir a México, anda de rol, o apoyando a nuestra selección mexicana que ya perdió contra Alemania, güey, o que van a venir 4-1 a además, ¿no? Hoy. Sí, cabrón, qué pedo. Tú no eres nada de fútbol, ¿verdad, güey? De la selección sí me gusta ver los partidos, igual últimamente, porque se me hace que es una buena selección, pero, güey, o sea, no han jugado mal, la neta. Pero, güey, o sea, no hay defensa, güey. No hay laterales, güey. Pinche Paco Memo lo dejan solo y se come todo, cabrón. O sea, yo creo que Paco Memo juega bien. Güey, pero sí lo han dejado solo. El primer gol de Portugal y el primer gol de Nueva Zelanda son goles de primaria, güey. E incluso el cuarto gol que metió. El tercero o cuarto que metió ahí Alemania igual era de primaria, güey. O sea. Y eso porque al vato pues lo dejan solo. O sea, no hay defensa, güey. ¿Dónde estaba la Jun? Yo sí he visto que estaba muy, muy sola. O sea, la defensa con el esquema de Osorio al menos está jugando mal. O sea, güey, tuvo que sacar de la banca Rafa Márquez para poner orden en la defensa, güey. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ya estamos hablando. O sea, no mames. Pero bueno, entonces ese era el punto, ¿no? De Jim Butler, güey, que probablemente. Venga a México. Arcade Fire venga a México, ¿no? Está padre. Y continuando igual que estas fechas, Juana Molina la vamos a tener aquí en México el 21 de septiembre, que a mí la verdad se me hace una intérprete fantástica. No, a ti y a muchos, güey. Sacó este año un disco que se llama Halo, bastante bueno evidentemente, y pues no había sacado nada desde el 2013, el último fue Wednesday 21, que fue el último que había sacado, y pues igual tenía un rato que no venía a México. Viene solita al Sala Corona. También tenemos a La Femme, que viene el 3 de octubre al Plaza Condesa, que igual sacaron disco en el 2016, Mystery, si no me equivoco, que sí se llama, que igual se me hace una banda bastante, bastante buena de Francia, y me late que son dos propuestas como, pues, que pueden caer dentro de este término psicodelia, y que son dos foros que, pues, sí tienen bastante. Fueron, ¿no? O sea, sí caben unas 3.000, 4.000 personas. Y está padre que, pues, no traigamos solamente a los actos americanos o ingleses, ¿no? Que también se traigan, pues, a gente de otros países. La verdad es que, al menos en los últimos meses que he escuchado álbumes nuevos de bandas
hispanas. No le he entrado a Juana Molina porque ya sabes, güey, a mí no sé, nunca me ha gustado Juana Molina. No sé, lo intenté, güey, cuando se puso muy famosa hace como 10 años, yo creo, en el 2007. Sí, el disco Un Día, en 2008, Que empezó a probablemente entrar por decida ser. acá y dije, oh, no, güey, no sé, no me Pues gustó, güey. no es fácil, no es Sí, fácil su no es música. Pues una como música son, fácil. pues son Pero loops tampoco es una música tan y los va difícil, creciendo. ¿no? Pues te tiene que gustar la música en capas. Te Pues tiene que gustar como a la mí me música extraña porque minimalista. no te gusta ay, Bon Es Iver, que güey. no, pues no me gusta Hasta nada, sabías que iba a decir Bon Iver, güey. pero sí me gusta como la música que como más orientada hacia la electrónica, ¿no? Como el house, güey, el tech house, ese tipo de cosas. Me gustan mucho y hay ciertos, o sea, desde el tempo que es relativamente similar y estar jugando con sonidos y estar haciendo crecer una base rítmica a una canción, eso siempre me ha gustado. Entonces, por eso pues me enganchó muy fácil esta chica, ¿no? Y Esa pues la señora, porque ya Fem, está bien grande. bueno, sí, ya es grande la señora. Tienes toda la razón. Que sus músicos en el show son chavitos, güey. Yo creo que ahorita han de tener 26 años, güey. Cuando los recién traía tenían 21, güey, 20 años, y ella pues No, ya y era una señora seguramente de 40 años. ya no está justo así, justo ya no creo que esté con los mismos, ¿no? Posiblemente no. Yo creo que sí. O sea, al menos todavía para el 2013, con el disco El Wet 21, seguían siendo los mismos chicos que traía desde el disco, si no me equivoco, desde Son. Ahí sí no te lo manejo, pero pues el Pero chiste bueno, es o que sea, Juana ya muy Molina clavado. Viene. está próxima a venir. 21 de septiembre. Y pues está bien, ¿no? Está chido. La Fem, que igual ellos tienen un nicho, un grupo de fans también muy, muy grande. O sea, no sé si muy grande, pero al menos sí muy, realmente muy fanático aquí en México. Y han tenido de repente fechas así como de esas fantasma, digamos. Me parece, igual es una estupidez, que alguien me corrija por ahí si lo digo, por favor. Pero me parece que hay un lugar que se llama Departamento ahí en Álvaro Obregón, donde tocaron en Ajá. algún momento. O Güey, se sea, que pone. ahí caben 100 personas, güey. O Acabo sea, de ir está al lugar cabrón. de al lado a una fiesta de cumpleaños. Y te lo juro, no sabía que fuera tan mamón el departamento, el dichoso departamento. Güey, o sea, se llenó, güey. Había gente Sí. esperando afuera. Pero lo más chistoso es Pues que 100 la gente, personas. la gente era normal, güey. O sea, normalita. O Sí. sea, en todo el término de la palabra, o sea, todo el sentido, normal, ¿no? Pero temprano, desde como a las 8 a las 9 y media, 10, estaba llegando gente con, no sé, chicas guapísimas, con vestiditos, güey. Güeyes con carros muy caros. Mucho mi rey, güey, así, pero, o sea, gente de aparentemente mucho dinero, güey, estaba llegando y pasando. O sea, empezaron a llegar ellos, o sea, muchos carros y después ya como que la gente, entre comillas, normal, que se quedó mucho esperando afuera, güey. Y sí, yo pensaba, te lo juro que no sabía que estaba ahí, güey. Y pensé, pues ha de ser un pinche antro fresa o muy, muy, muy mamón o de esos de onda nuevos, no sé cómo se llamen, el cuchicuchi o yo qué sé, güey. Y no, güey, resulta que era el departamento y lo empecé a buscar. Dije, güey, pues va a venir Apolo, ¿no? Qué raro que la gente que esté entrando, o sea, creo que es más de cenoso, güey. O sea, es como de cena ahorita, güey. De que vamos al departamento, güey, ¿te sabes? Pues es que Me, se traen me shows figuró, se muy, o me sea, pasó. es muy petit comité, güey, 100 personas, no caben más, 150, exagerado, creo. Pues Está eso, pues cabrón, sí, güey. le da caché. Pero tenemos eso, tenemos también todavía en México la semana Indie Rocks del 29 de agosto al 3 de septiembre. ¿Le has Que entrado me a la semana parece, Indie Rocks? pues yo la semana pasada, ja, o sea, el año pasado, yo fui muy feliz viendo a Sons y viendo a The OCs. Bueno, OCs ahora, ¿no? Sí, OCs. Trajeron así Bomato esa vez y no recuerdo. Ah, Chic 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 y no recuerdo Chic 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 es una quién, joya, ¿eh? cuál Tiene disco fue. nuevo y Sí. nadie lo peló, güey. Pues es que no está tan bueno, amigo. Pero No, bueno, cállate. no Todo discutamos lo que ha eso, güey. sacado Chic Chic Chic. Pero vámonos por el tiempo. Yo quiero decirte de Pues algo, de otra banda más antes de que avancemos, güey. ok.
No sé si lo escuchaste, es nuevecito, acaba de salir hace como 3 semanas, dos. Se llaman La Era Vulgar. Ah, sí, está Güey, bueno. está muy bueno, güey. O sea, neta, es de los discos en español que escucho ahorita y que digo, güey, qué buen disco, güey. Qué buena propuesta, está muy bien hecho, suena muy bien producido. A mí personalmente, por ejemplo, estaba escuchando, intenté escuchar el de Los Románticos de Zacatecas y después de Sí, escuchar a La suenan a Era los Vulgar, güey. románticos. No, es que después de escuchar a La Era Vulgar, escuchas como si le pegaran a cajas de cartón, güey. Como si estuvieran tocando cuerdas de una guitarra de esas de pueblito acá que te venden de plástico. Así Sí. suena después de escuchar el disco de La Era Vulgar, güey. La Era Vulgar es. No sé, no los conocía, la neta, no tenía idea quiénes eran. Y me gustó, me encantó el disco, güey. Se llama El Reino. Sí. Ahorita voy a poner su face en la pantalla. Es muy buen disco, éntrenle, no se van a arrepentir, es un gran disco el de La Era Vulgar. Pues sí, no, a mí pues me pareció bueno a secas, o sea, no quedó como o sea, no lo bajé, bueno, más bien lo escuché y pues ya, o sea, solo le di una escuchada, no me encantó una canción como para decidir descargarla en el teléfono y estarlo escuchando constantemente, ¿no? Sí. Pero de lo que sí bajé y que he escuchado constantemente, Floating Points, que pues es esta banda que iba a tocar en el ceremonia, que ya no tocó al Ya no final. tocó. Van a sacar un nuevo EP que se llama Mojave Desert y llevan dos sencillos que están disponibles en, pues, no sé, en Spotify o en iTunes Music. Se llaman Silurian Blue y Kelso Dunes. Y pues sigue en su misma línea de música como progresiva, para calificar de alguna manera, que pues trae sonidos electrónicos, trae guitarras psicodélicas, trae de repente momentos medio trip-hoperos, y pues antes era un poco más electrónico, ahora se está orientando un poco más a los sonidos eléctricos de guitarra. Pues una buena propuesta, la verdad es que ya quiero que salga completo el disco, que esté disponible completito, pero al menos estos dos sencillos me parecen brutales. Y Algiers, perdón, que lo estoy pronunciando mal, que Algiers tiene disco son, nuevo, justo. sí, su segundo disco, si no me equivoco, se llama The ¿Sí te Underside gustó? Power. Bastante, es que me gusta mucho el soul y me gusta que, para mi apreciación, ¿no? Para mi oído, me The Underside recuerda de of Power se llama, repente, ¿no? ajá, The Underside Power, de repente me recuerda a TV on the Radio. En Híjole, es algunos que ahí me momentos pierde, por y ejemplo. pues, o sea, te digo, a mí por eso me late, ¿no? O sea, más este soul traído al nuevo milenio. Y caí ahí en ese disco por culpa del nuevo sencillo de Radiohead, güey, de Man of War, que me pareció brutal, güey. O sea, me encantó que sacaran esa canción como sencillo y pues poder escuchar el OK Not OK, todos los lados B que te aventaron o estas canciones Sí. que están remasterizadas, o sea, fue escuchar Palo Alto otra vez, güey, fue para mí maravilloso, güey, y escucharlo con esta nueva con esta no, con nueva mezcla, güey, está genial, güey. A mí me Pero bueno, gustó, lo por eso escuché fue un que par me de tocó días, Algiers. pero ya como que me pasó el furor del OK, Not OK. Sí, no, te digo, yo nada más Man of War no Man la of War suelto, güey. fue Desde que salió no un la buen puedo dejar de sencillo. escuchar, güey. Pero Pero bueno, dejemos la música un poco, ¿no? ¿Qué te parece? regresemos, pues terminar con la semana Indie Rocks nada más, ¿no? Que Ok, cuéntame. viene 29 de agosto al 13 de septiembre, Blond Redhead, viene Blond Red, lunes, cierto. martes Clap Your Hands Say Yeah, miércoles Death Meadow, jueves Austra y viernes Digitalism. Para las cinco fechas hay un abono de 2,000 pesos y te incluye un domingo para bajonear, que van a tener música electrónica y buena ondita para que te relajes chido. Oye, ¿tú no trabajas en Indie Rocks, güey? ¿O algo así? Pareciera, ¿no? Pero pues es que me gusta mucho el Fusforito, la verdad, aunque suena muy feo, pero Suena feo, güey. Sí, me gusta justo te que iba a decir todo, que eso. estás cerquita, güey, y que tienes a tus bandas favoritas de frente, güey. Los boletos están por ahí de Blond Redhead, está en 650 y Digitalism también. Los otros actos están en 400 pesos. Entonces, pues ahí chéquenle y vean si les llama la atención, ¿no? Eso sería Clap Your como. Hands Say Yeah, justo lo vi hace como 2 años que vinieron al Plaza. Y me gustó, trae músicos increíbles, el baterista es muy bueno. Y creo que el abono por todas las bandas que estamos viendo en pantalla justo, Death Meadow, Death Clap Meadow, Your Hands Say Austra. You,
Austra no la conozco, fíjate, y me han hablado Está bien de ella. buena, está buena. Te puede gustar. Está guapa. También. Su música, amigo, su música. Digitalism, pues es un referente chingón, ¿no? O sea, Un de baile. buena música, pero bueno, o sea, fino, Es un, ¿no? No es está. como, es un pre, yo diría. Tu ¿Sí precopeo y de ahí te crees? vas a agarrar un buen jale chido. Bueno, el chiste es Sí. que 2,000 Es que pesos igual ahí acaba por todos temprano todo. estos güeyes Y es un verlos gran precio, como ¿no? y verlos lo más cerca que probablemente los vas a ver sin tener que pelearte con el güey de al lado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Blond Redhead, una joya, güey. O sea, Blond Redhead Sí. sabe hacer muy buena música. Entonces, Son unos si tienen la genios, güey. Esos oportunidad, güey. gemelitos, sí. Sí, esos güeyes, más que la chica es la cara, pero los gemelos No, bueno, son pero una ella es la voz y la pistola, güey. interpretación, que es magnífica, Sí. ¿no? Pero pues la música la hacen estos vatos. Sí, por eso te digo, ella es la cara, pero ellos son como los genios, güey. Es Sí. buena recomendación la semana Indie Rocks Sí, con sí. estas bandillas que, bueno, sus proyectos que proponen. Buen precio y ya están a la venta los boletos, ¿no? Ya están a la venta. Ya está el abono y pues las fechas independientes. Y también estaba yo haciendo números porque pues pensé, necesito unas vacaciones, ¿no? Un fin de semana chingón. ¿Quién más te Y pagó? A ver, güey, ya cuéntanos. sé, güey, normal que me encanta Sí, este pues festival y me encanta lo que hacen, güey. No mames, es el 9 de septiembre, que es un sabadito. Normal baja, va a ser en Rosarito, Baja California. Y pues no mames, güey, estaba haciendo números por 3.500 pesos ya con el boleto y tú rentas un coche, avión, güey, hospedaje, te vas a gastar eso, obviamente más los chupes y lo que comas, ¿no? Pero el sí. puro viajecito está en eso. Y pues, güey, un fin de semana en la playita, güey, viendo a buenas bandas, o sea, ver a Preoccupations, güey, que son ex Viet Cong, ver a Jesse Lanza, güey, que vale mucho la pena, güey, ver Jesse a Holy Lanza Wave. dicen que viene muy bien. Sí, güey, o sea, es un festivalito que, o sea, es un fin de semana que vale la pena Pero, armarte, ¿y ¿no? Te sabes qué? ¿Sabes sales qué? viernes en la tarde de la ciudad, güey, llegas allá, regresas el domingo sin problemas, güey, rentas un carrito en 500 pesos, ya estás súper ¿Sabes dado, qué güey. está padre? Que justo las raíces del Normal Baja, que era el All My Friends. Que Claro. del All My Friends salieron bandas como Vaya Futuro, por ejemplo, güey. Sí. O sea, era una iniciativa muy, muy chingona de llevar gente de allá arriba, de toda la parte norte, más de Tijuana, y mucha Sí. gente de la parte de California, la parte baja. La buena ondita, güey, Entonces, está chido. estaba bien chingón ese festival. Normal lo absorbe, o no sé si los absorbió o qué Pues pasó. normal se supone que siempre estuvo asesorando al festival All My Friends. Y pues digo, todavía están respetando esto de las bandas locales, aún, al menos hasta el día, hoy ya no revisé, pero al menos el día de ayer, todavía no estaban anunciadas las bandas locales, pero pues Minfield. bueno, Ah, bueno, siguen. de Minfield, pues allá. es México, Sí, sí, bueno, sí. también es de allá, sí tienes razón. Pero pues más banditas locales, que está padre, o sea, vale la pena ese Sí. festival. Eso está chido, porque las raíces de ese festival son chingonas. O sea, son de verdad, güey. Son legítimas. Y pues, qué mejor que. Bueno, si tienen chance, y si tienen ganas, y no están Sí, cansados como yo todo así el que día, si les sobran tres váyanse. mil quinientos pesos mínimo, pues láncense, Estaría ¿no? bueno, ¿eh? Fíjate que estaría Sí, pues bueno. sí. O sea, te digo, es un fin de semana. O sea, si lo piensas como fin de semana, no está caro, güey. Es pagar tu vuelo de avión, evidentemente en Viva Aerobús. Oye, Es rentarte un pero. coche en 500 pesos por de esos 2 días. Es Ajá. rentar el coche, el avión. Ya hay Airbnb también ahí en Rosarito, que pues hay No sé si desde apoyo los 350 Airbnbs, pesos pero hasta bueno. 800 pesos. Pues, güey, te sale más barato que un hotel. Y pues ya, y tu boleto, güey, que el boleto es un chiste, güey, 150 pesos el boleto, güey. O sea, Sí, ahorita te que. sale más caro el transporte, ¿no? Pero Sí, la pero pues, onda güey, es es una que aventurilla. sí, justo. Escuchar buena música en la playita, con un calor sabroso, güey, o sea, está bien. Regresas con un poco de color a la ciudad. Creo que vale la pena. Sí, la neta es que está bien. Buena Y música ha también, llegado. sí, ¿Sabes qué y leí hoy? también, dime, amigo. Antes de, bueno, termina con lo del Normal Baja. Pues más bien, iba a aventarme como si alguien está como sintiéndose muy aventurero y tiene su visa americana actualizada. Está igual el Desert Days, que es un festival de rock psicodélico brutal, güey, que pasa en Joshua Tree, en Estados Unidos. Y pasa en el Instituto de Metafísica, por allá.
Son 4 días, del 12 al 15 de octubre, y pues va puro madrazote de banda, güey. Spiritualized, va Courtney Barnett y Kurt Vile con The Sea Lies, que es este proyecto donde estaban tocando juntos. Va Hope Sandoval, güey. ¿Cómo dices que se Va llama el festival? Desert Days. Ah, no sé Days si es de el AZE. de Cal Baja Cal o algo así. Joshua Híjole. Tree, ahí es. Ah, no, no, no es. Ahorita No, te voy a no, sí enseñar es, un no. super cartelazo de un festival de California, Ok. pero síguenos diciendo, dinos. Pero bueno, va King Lizard and the Lizard Wizard, que también están súper en boga estos cuates. Estaba anunciado Melody's Echo Chamber, pero la chica Melody, pues tuvo una. Es exnovia del vato de Tame Impala. Ya no son nada. Pero esta chica iba a sacar disco. Bueno, va a lanzar disco este año, la banda Melody's Echo Chamber. Pero pues ya la chica canceló todas sus fechas, incluyendo la de Desert Days, porque tuvo una lesión que no ha explicado, no ha definido cuál fue esa lesión, pero va a estar internada en el hospital como 3 meses, güey, 3 o 4 meses, entonces ya se chingó. Atlas Sound va a estar, repetimos otra vez, DAFEM por allá, una bandota súper como infravalorada o desvalorada, Black Moth Super Rainbow, que va a estar tocando por allá. Ellos, ¿qué tal, eh? He escuchado buenas cosas, nunca le he entrado. Pues es psicodelia con sintetizadores muy pesados, o sea, mucha, mucha, mucho fuzz en los sonidos que tiene esta banda, güey. Es muy, muy buena. Va a estar también, nunca lo pronuncio bien, se llaman Kuruangbin, que sacaron disco el año pasado, si no me equivoco, y sacaron un EP también para el Record Store Day del año pasado con unos covers brutales, que estos cuates. Es música, es psicodelia, pero más suave, más como para viajarte, ¿no? O sea, como para tirarte un rato en el sol y solo dejarte llevar por las guitarras, que son lo más interesante de esta banda. No es nada súper cerdo, ¿no? Y otras bandas más. Pues es un festival que si te gusta la psicodelia, pues, tiene que ser un must en tu lista de festivales, igual si tienes una visa americana, ¿no? Y pues ya, eso creo que con eso podría cerrar con la parte musical festivalera por hoy. Ah, justo ya encontré el festival que te decía. Se llama. Ay, espérame, déjame buscarlo. Se llama Cal Jam Fest. Okay. Y el cartel me gustó mucho, güey. Déjame ponértelo. Aquí está. Mira nomás el cartelín. El lineup es Foo Cuéntamelo, amigo, Fighters. porque El ajá. lineup es Foo Fighters. Ah, Pero ya sé cuál es. olvídate de eso, ¿no? Va Queens of the Stone Age, Sí, Cage ya sé the cuál es. Elephant, Liam Gallagher, güey, que trae un. Al menos el sencillo que ha mostrado, Wall of Lies, está chingón, güey. The Kills, que tiene un EP nuevo, Royal Blood, que tiene un discazo, güey. Los Japanroids, Wolf Alice viene con nuevo disco. Bob Mould, The Struts, Volley, Circa Waves, Babes in Toyland. Vamos, es un Sí, lo vi, festival. es un festival redondito. Ajá, está muy bueno. Y es en octubre, en California. Y no sé, güey, San Bernardino, si tienen chance de, vamos, si son gente que tiene visa y que tiene un poco de dinero extra para Para lanzarse, viajar. váyanse, vayan, neta, son festivales que aquí sería como un Corona sin pedos, güey, Sí. y allá pues a lo mejor no es algo tan grande, güey, entonces se puede, si se Sí, puede, sí, sí. ¿Sabes qué nos láncense. estaba faltando, amigo, antes de ¿Qué acabar con pacho? festivales? Coordenada. Ah, sí es cierto, el coronel. 20 y Hoy 21 se de octubre. salió. Ayer salió el cartel. Ayer salió el cartel, ayer o antier, no estoy seguro. Según yo, ayer. Pero bueno, entre Bueno. Coordenada, pues Guadalajara sigue demostrando que quieren competir en esto de los festivales. Todavía no sabemos nada de cuál es el festival que iban a traer, el Lollapalooza, ¿no? Si no me equivoco. No, dicen sí. Pero pues te digo, no hemos visto nada. Por lo menos el Coordenada viene este año con bandas bastante chonchas, ¿no? O sea, Phoenix, Interpol, Paramore, Garbage, Band of ¿Por qué te Horses, brincas a Glass Molotov y Animals. a Mon Laferte, Bueno, o sea. güey? Yo la neta es algo que te decía, a mí no, no todavía. Yo es que no quiero ser grosero, pero me parece que estas bandas nacionales o latinoamericanas es mucho más sencillo que te las encuentres en un show solos. A que pues, los veas, o sea, en un festival, pues es normal que estén en un festival, ¿no? O sea. Sí. No, la neta es lo que te decía hace rato, a mí todavía no me convence la curaduría de los conciertos en Monterrey y Guadalajara al menos, güey.
son ciudades grandes, tienen presupuesto y tienen, pues sí pueden, como, siento que pueden hacer un mejor trabajo y no mezclar tan cabrón. Yo soy, no enemigo, pero sí me cuesta trabajo ir a un lugar donde es de chile y de mole, güey. No, no sé si Pues lo mira, disfruto, lo no que lo hay que disfruto reconocer del tanto, ¿no? Coordenada y de estos festivales que hacen fuera es que pues todavía rescatan bandas nacionales e internacionales. O bandas latinoamericanas y de este anglo, ¿no? Que eso ya en México no es tan común, pensando en el En Corona Vive Capital. Latino, güey, ¿cómo es? Meten Bueno, hasta Vive los Latino, sí, o sea, ahí es Ángeles como Azules, cabrón. el curioso, las bandas internacionales, pero lo interesante de estos festivales es que también es eso, o sea, pues no tienes, no sé si igual estoy pecando, ¿no? Pero no sé si hay infraestructura para hacer dos festivales así de grandes y por eso es que supongo que juntan todos en uno, ¿no? Igual y no, no sé. ¿Quién sabe? O sea, a mí, yo creo que sí les daría para hacer un festival. No, no digo que se pare, ¿no? Así de mexicanos y latinos y aparte gringos. No, no digo que se paren, simplemente que sea, no sé, un poco mejor escogido, güey. Falta ver cómo queda, pero ese es mi punto de vista. Al final Sí. hay Pues grandes bandas que no te puedes, no sé, Phoenix, Interpol, que viene con el reissue del... ¿Cuál va a sacar? ah, Ay, que también ya van a cumple el 10 es que años. ya no es el Turn of the Bright Lights, van Ah, a sí, pero justo. también ya anunció Paul Banks que van a hacer también la gira de no sé, no, igual iba a decir una pendejada, pero no estoy seguro si es Antics o cuál, pero también ya amenazó que van a hacer una gira así, ¿no? Creo que ya les gustó. No, pues yo, es que vamos, la nostalgia vende, güey. También justo hoy salió la noticia de Jimmy Chamberlain, que dijo que a lo mejor los Smashing Pumpkins originales se reúnen para el Ya próximo tienen año. rato con ese rumor y que la neta, a mí sí me hace muy feliz eso. Yo soy el más fan de los Smashing O Pumpkins del sea, mundo. si Billy Corgan va a tocar las canciones como están en el disco, está genial. Si Billy Corgan se va a parar en el escenario y querer solear, pues no, Pero es que no. Billy Corgan, yo creo que, digo, no sé, a mí esa particular nostalgia no me encanta, güey. La de los... Porque son mi banda favorita, güey. Me gusta un chingo. Entonces, sí sentiría como que... Vamos, ya estuvo con Jimmy en el Zeitgeist. Y también ya se volvió a juntar y se volvieron a separar. Entonces, la neta es que James Iha y Darcy... Pues, para mí, Pues le dan perdón. su toque, quieras o no Pero quieras. es O sea, que, ¿cuál? aunque Un Billy toque Corgan fue el que estético, grabara ¿no? todo, güey. Ajá, Pues es un toque sí, pero estético. está bien, güey. O sea. Ahí sí no sé, no sé si haga falta. O sea, mi pregunta sería, ¿hace falta una reunión con los miembros originales de los Smashing Pumpkins? Y ahí la Sí. dejo, ¿no? Así, ¿Hace exacto. falta? Si No lo alguien sé. quiere comentar, ¿Hacía díganos. falta una de Guns N' Roses? Yo creo que sí. Porque Axl Rose no es todo Guns N' Roses. Está Duff, está Slash. O sea, creo que eso sí. Pero en este caso particular de una banda que adoro, güey, ¿hace falta una reunión de ellos? No lo sé. Pero pues la nostalgia vende, papá. Pues sí, definitivamente. Y creo que ya por eso, con eso podemos ahora sí dar por terminado con todo esto de los festivales, ¿no? ¿Con qué te gustaría cerrar ahora ya? Pues Ah, ¿sabes qué? vámonos Antes de con. cerrar, quiero ir, regresar a la parte cine. Ajá. ¿Te gusta Neil Blomkamp? Híjole, me agarras en curva, amigo. El director de Sector 9, de Ah, Elysium, ya. Sí. el sudafricano de menos de 40 Sí, años, un sí. güey que le mama el sci-fi, güey, Pues chingón. Es que solo le salió chingón a Sector 9 y ya. no sé, a mí me gusta mucho. Me gusta Chappie mucho no es de sus mejores, güey. pero más allá de eso me Elysium gusta. tampoco de sus mejores, No, güey. no, no, va O sea, muy, sí muy. ido como un poquito a menos. Pero la onda es que este güey hace sci-fi con mucho contenido social, güey. Es como, Eso sí. aparte lo hace, pues, grotescón, güey. O sea, como debe de ser crudo. Y bueno, el Pues. chiste es que Neil Blomkamp, a mí me gusta mucho su sci-fi, y tiene una nueva propuesta que se llama Oats Studio. Oats, así, Oats Studio. Y lo que está haciendo es que está sacando cortometrajes bajo el esquema de Pay If You Can, paga si puedes, lo que quieras. Y, güey, está bien chingón. Si te metes a YouTube, incluso en Gástrico ahorita tenemos una nota en donde justo hablamos de eso. Por aquí lo voy a poner. Espérense tantito. Ahí está, al centro, Neil Blomkamp.
Tiene un par de cortometrajes en volumen 1 y piden que los apoyes con el volumen 2 y todo eso por medio de su sitio en Steam. Steam, esta plataforma que también hace muchos videojuegos. Bueno, el chiste es que el primero se llama Raka, güey. Raka es. Pues es una. Te das cuenta que llega una civilización extraterrestre muy pesada, muy sanguinaria, güey. Con tecnología muy cabrona y que puede controlar la mente, güey. Pero. Y el segundo se llama Firebase, que es un sci-fi de. Donde está implicado la CIA y la historia es de la guerra de Vietnam y cómo. Pues hizo cagada a la gente local, güey, a los soldados. Obviamente nadie más lo sabe en el mundo porque son cosas como de seguridad nacional gringa. Pero está bien increíble, bien interesante, güey, increíble y sangriento a madre. O sea, no es para que lo veas como en el trabajo ni nada de eso, güey. Entonces, si quieren entrarle a eso, es una recomendación muy mía. Sci-fi de calidad, creo. Está chido. Ahora Vamos sí. a verlo. Di lo que quieras. Pues así, pues ya nos vamos, muchas gracias. Adiós. Buenas noches. No, pues ahí hay un par de cosillas más. Sí, claro, para los fanáticos de los cómics, que se me hace raro que no te hayas enterado. Watchmen va a llegar a HBO No sabía. de la mano de Damon Lindelof, que pues es el escritor de series como The Leftovers y Lost. Zack Snyder, que fue el que hizo la película de Watchmen, no tiene nada que ver con este proyecto. Y pues lo interesante va a ser eso, ¿no? ¿Cómo van a poder adaptar estos cómics tan oscuros y tan interesantes a una serie de HBO, ¿no? Habrá que ver si es un formato de media hora, habrá que ver si es un formato de una hora, y ver si toman la decisión inteligente de hacer lo que Marvel está aprendiendo a hacer ahora con sus películas, que no es que tenga que ser un proyecto sobre superhéroes, sino que tratarlo como un proyecto de género, ¿no? Como en el caso de Wolverine, de Wolverine, que digo de Logan, que es como si fuera que está como si fuera en estilo western, y que lo van a intentar igual hacer ahora con Spider-Man Homecoming, que pues, es una película más de género que una película tal cual de superhéroes, sino que los superhéroes están ahí inmersos, ¿no? Sería bueno Sí. ver aquí si acaba siendo como una serie estilo noir, que le daría mucho más caché, ¿no? Mucho más intención y te haría algo más interesante, porque creo que el cómic se presta mucho a ese estilo, ¿no? Sí, pues mucho como Sin City, quizá. O sea, ahorita que dijiste Noir, me suena, ¿no? Que podría estar por ahí. Sí, y ver qué tal se adaptan estos personajes a un proyecto de una hora, quiero pensar, 45 minutos, porque no me lo imagino un capítulo de media hora para todo el contenido que Que puedes sabes que necesitar contar. me ha gustado los formatos ahora que está agarrando Netflix con Girl Boss. Con ¿cómo se llama? Ay, Que la Girlboss ya la de. cancelaron, amigo. Ya la segunda temporada pelas. Pero con la Sí. de Aziz Ansari, también era de Ah, ya, media claro. hora. Sí, Master Me of gusta None. más, güey, creo, ¿eh? Pues se va más rápido, Pero tienen que ser definitivamente. cosas muy ligeras. Pues es Siempre. que comedia se presta para que cuentes algo muy rápido, pero esto pues es una novela gráfica, entonces hay que tratarlo de esa manera. Pero Digo, ¿sabes no sé, quién yo no sé regresa? qué vaya a pasar. Regresa Sensei. Sensei, ¿no? Que a mí, yo Sensei. la neta no. El Sensei. Regresa El con Sensei. Sensei. Pero no le he entrado. La mera premisa como que no me encantó. Entonces no le di oportunidad. Pero pues la gente pues La lloró pidió como mucho. colegiala, güey. Cuando La pidió dijeron, no, ya mucho no. y Pues está sí. bien. O sea, sí hace falta más programas que sean pues abiertamente pues, ¿cómo llamarlo? O sea, pues de género, ¿no? O sea, necesitas eso. Yo creo que sí, o sea, Pues está sí. bien que le hagan caso también a la gente, ¿no? Ojalá pase Sí. con más producciones. Pues ahora sí, ya no, ya nos vamos, ya Y pelechón, ¿o con qué quieres pues cerrar? cerraremos nada más con recomendación de Netflix, que seguramente algunos ya la vieron. Alison Brie, que sale en una serie que se llama Community. Tiene nueva serie en Netflix que se llama Glow, que está basada en un programa que hacían en los 80 sobre lucha de mujeres. Aquí estamos Sí. viendo la historia pues, de Justo hablamos de ella hace cómo se poco, ¿no? gestó. ¿De Alison Brie o de la serie Glow? No, de la Yo no serie, que recuerdo. era de luchas, güey.
Estoy seguro que lo tocamos en Probablemente. algún momento, sí. No recuerdo, Que era, amigo. son actrices que se meten a luchar. Estoy seguro que sí. Pues probablemente. Pero sí, es una buena Pero pues ya, recomendación. ya es un hecho, exacto. Y lo interesante es que las que están metidas en los guiones, pues son, bueno, en la creación, en la producción, dirección y escritura de guiones, son chicas que trabajaron en Orange is the New Black y Nurse Jackie. Entonces, pues valor añadido es eso, ¿no? Que son chicas que saben escribir para mujeres y sobre todo para un cast de ensamble, que pues son muchas personas a las que tienes que darles cierto protagonismo para poder contar la historia, ¿no? Sí, justo estamos viendo en pantalla el tráiler. Son unas actrices que se van a la lucha. Sí, Está muy bien bueno. ambientada, muy, muy, muy bien ambientada en los 80s, y que también está padre que el soundtrack no es el típico soundtrack ochentero que esperarías, ¿no? Que tengas a Journey, güey, o cosas así. Sí, sí le buscaron, sí se rompieron un poco la cabeza y está buena la música también. Y Alison Brie, de verdad que no me parecía una buena actriz, ¿Es pero hermana aquí se lleva de la. Brie? ¿De la otra Brie que salió en The Room? Es una buena pregunta, amigo, pero No lo según yo sé. no se parecen físicamente. No, no se parecen. Habría que Pero bueno. verlo. Sí, vale la pena. Es mi recomendación de Netflix. Si tienen ahí unas 5 horas libres, se va en corto esa serie, ¿no? Hay que verla. Vamos a ver Glow entonces de Netflix. Y bueno, hoy hubo muchas cosas. Vayan a ver. La de Michelle Franco, las hijas de Sí. Abril. Esta de Netflix, que se llama Glow. Vienen mucha música. Y si tienen la recomendación de Cristian de aventurero, pues láncense a Baja California al normal baja. 150 Sí. pesos el boleto. Lo que les saldría caro sería el avión, pero pues, Pues en una de Viva esas Aerobús no es conocen caro. al amor de su vida, o yo qué sé, güey. Exacto. Sí, seguro en baja, güey. Ya no regresan a esta ciudad. Ay, no, yo no regresaría, me iría a tomar vino de calidad todo el día, güey. Pues sí, Pero güey, bueno. andar pedo todos los días. Qué Vámonos, joven bonito. Cristian Aguirre. Pues Esto fue vámonos. la emisión número 16 de Departamentos. Aquí abajo, bueno, allá abajo está el loguito abajo de Cristian. Para que lo vean. Pues nada, comuníquense con nosotros en Twitter, en @elgástrico. Para pues lo que quieran, lo que se les ofrezca por ahí. En Facebook, muchas gracias a los que nos estuvieron dando likes y viendo y mensajeando por acá. Yolanda Becerra, Belia Graciela Maldonado, Pepe Valderrama, Britt Higgins, Gerardo Frivent, Iván Medina, no sé si tú tienes más por ahí. Por ahí tengo a Kain Art, saludos, Ray Salinas, saludos, Betty García, Jan Molina, gracias por vernos. Ojalá les haya gustado el programín, y si no, pues ni modo, ahí Ni echen los pedo. comentarios si no les latió. Este señor que está aquí en full de pantalla es Juan Cristian, @Alfaro de la Luz, en todas las redes sociales. Y pues yo mero, @Rogalanr en Twitter, para lo que se les ofrezca, maestros. No me sigan, es muy aburrido. Y pues nada, ya se acabó esta emisión número 16. Lo logramos en jueves. Sí, Perdón, ya por poquito y no llegábamos. nos tardamos, pero era el. La tecnología ya saben que juega malas, malas pasadas, ¿no? Entonces, ni pedo. Vámonos, Sí, Chris. vámonos. Buenas noches a Chao. todos. Chao.